¿Qué tal, amigas, amigas, amigos? Bienvenidos todos a una nueva emisión de La Casa de la Fotografía. ¿Cómo estás, eh, José Benito Ruiz? Muy bien, ya te veo. Oye, feliz, <laughs> que estás de sobremesa tú, ¿no? Latinoamérica sobremesa y aquí estamos de sobrecena. <laughs> Así es, eh, cambiamos sobre todo en Chile, no sé cómo estrenar en otras partes, pero justamente nos tocó en la madrugada eh, retrasar una hora. Así que estábamos con una diferencia de cinco horas con España, ahora estamos en seis horas. Sí, sí. Pero tuvimos una hora. Hoy día tuvimos una hora más de descanso, así que nunca, <laughs> nunca está <de> más. <laughs> ya se te nota feliz y descansado. Que además venimos de un curso que estuvimos fue ayer, ayer, ayer ocho ayer. horas ahí enchufados, madre mía, sí, con sí, la sí, Federación sí. Asturiana, los amigos de la Federación Asturiana. Qué bien. Así es. Mira, antes de, de, de que nos lancemos a conversar amigos lo de siempre, pidamos a la gente que nos confirme que nos está escuchando, que nos está viendo bien, que se escuche el audio de Benito, que se escuche mi audio, para que sí. estemos tranquilos de que la transmisión está saliendo como esperamos. Eh, mientras voy a ir viendo algunos saludos, como es la costumbre, ya se leen eh, nombres muy, muy <laughs> conocidos. Está Ricardo Abad, está de Mendoza, Lola López, Dani Rodríguez, José Manuel Álvarez, Tony Sirer, David Lacerna, Manuel Moreno, que siempre está ahí atento a nosotros, eh, Luis Camacho, Alfonso Vejero, Carmen Castillo, eh, José Manuel Tubio. José Tocina, Juan Roballo, eh, Patricio Higuera, etc. Y ahí, mira, nos están empezando a confirmar que nos están escuchando muy bien. Así que, estupendo. Estupendo, sí. Bueno, bueno pues amigo, hoy, hoy estamos aquí, vamos a comentar una serie de fotos muy curiosas porque rara vez, difícilmente, conservo todas las secuencias así, tan, tantas fotos ¿no? De, de una temática. Normalmente hago una que me guste y las demás las suelo borrar. Y aquí, curiosamente, tenemos unas cuantas, es ¿eh? curioso. Sí, mira, hay algo que, que aprendí yo eh, en este corto tiempo que llevo haciendo, enseñando y además haciendo fotografía, que eh, hacer mucho más precavido a la hora de borrar. Justamente por lo mismo. Muchas veces decía, mejor esta serie la voy a conservar porque no me sirve quizás para fotográficamente, para mostrarla, no es óptima, pero me sirve justamente para mostrar en algún minuto el, el desarrollo de, de una imagen. Y me he, algunos he lamentado haberla borrado, algunas fotos que eran muy gráficas, que me servían muy bien para explicar, pero aprendí la lección y ahora sí también voy conservando un poco más de lo que debiera a veces, justamente con esta, con esta idea. Pues yo no aprendo, no, no aprendo. Pero bueno, por suerte a veces te, tenemos esa, esa churra, esa potra de haber guardado algunas de las series. Y sobre todo también porque eh, viéndolas, la verdad es que me sirven. Y conforme me gusta, el, ca cambia un poco también el gusto personal hacia lo abstracto, lo más o menos abstracto. Eh, es cuando prefieres unas u otras. Entonces eh, parece como que se mueve, ¿no? El gusto también un poco. Sí, 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 voy a ir mirando un poco la evolución. Y me pasa mucho, aquí, a ti yo creo que ya, ya no, pero eh, pasa mucho que a veces voy a ver fotos de un año atrás o dos años atrás que había descartado y las vuelvo a mirar y digo, Y pues esta, ¿Por qué, ¿por qué antes no le presté atención? ¿Por qué destaqué otra claro. y no esta? Y aquí está una foto que hoy día es mucho más significativa para mí que una anterior. Sí, pasa, hombre, y luego cuando uno se hace mayor <laughs> empieza a tolerarse cosas que no se toleraba antes. Porque ya sabes que a lo mejor no regresas al lugar y dices, bueno, pues no era tan mala. Vamos a, vamos a pensar. <laughs> bueno, mira. Vamos viendo más saludos. Eh, ¿A quién estoy viendo? Estoy Ana María Casas Cordero, Lili Prandi que nos saluda de Argentina, Elizabeth Castillo acá en La Serena, Pamela Fernández, eh, Mercedes desde Madrid, Javier Martorell nos dice todo perfecto, que se escucha y todo y se oye bien. bien. Felipe Corbalán. José Felipe Corbalán, Luis Pascual, Belén eh, López, desde Murcia, desde Málaga, Félix Vega, Alejandro Castro desde Santiago, eh, Ana María Casas Cordero, nos manda un abrazo, le mando un abrazo de vuelta. Una buena amiga sí. Ana María. Desde luego. María José Tarruela, ¿dónde está? Desde Vilena. Habrá un, gru ¿habrá un grupito de AFONA también, porque lo estaban compartiendo en un chat, Gabriel y otros amigos. Sí. Muy bien, seguramente, seguramente. Tony Soler estará por ahí también, claro. Sí, debe aparecer en cualquier minuto. No, no, me parece que no lo he leído todavía, pero el chat va pasando rápido porque hay bastante <laughs> gente conectada. Pero, pero bueno, bien. ahí está Kors, también Kors Moya, que nos ha acompañado anteriormente. Ahí está Tony, ahí está Tony qué apareciendo. Eh, Iván Asensio, bueno, Madrid, etcétera, etcétera. Temuco, de acá, qué bonito el sur de Temuco, tengo ganas de ir. Eh, Francisco Negroni, mi amigo Francisco Negroni me tenía invitado porque en esta fecha empieza todo lo que es el otoño, el color del otoño en ese sector. Y bueno, ya, ya se sabe por qué no, no claro, voy a poder hacerlo. Tenemos los mismos motivos. Pero bueno, si está por ahí Francisco, también le mando un abrazo grande a mi amigo. Bueno, eh, José Benito Ruiz, ya que nos empezamos a dispersar, Montevideo, Uruguay, bueno, Lago Ranco, Argentina. Eh, ya más o menos adelantaste que vamos a ver una serie de fotografías, cierto, de que tú rescataste. Que tienes una foto que es muy conocida, que particularmente yo recuerdo muy bien cuando la vi la primera vez, porque me mostró un camino que no conocía. Eh, yo dije, ¿y esto cómo se hace? No tenía ni idea. Estaba recién partiendo del punto de vista técnico y además aparecía este personaje con esta foto que decía que no retocaba. Yo dije. Qué raro, ¿qué, qué, qué estará pasando acá. Y aparece entonces esta imagen de susurros de árboles, que es este, como este círculo, esta irradiación, ¿cierto?, que se produce, donde parece que los árboles están conversando entre ellos. Y claro. eh, vamos a conocer hoy día que es bonito la historia detrás de esa fotografía. Es decir, toda la parte previa que te llevó a llegar a eso. No es que uno llega ahí de repente y dice, ah, mira, se me ocurrió hacer una foto, voy a girar la cámara y en una foto conseguir resultados, ¿no? Sino que hay sí. un proceso. Cuéntanos un ad poco. Ad además vida. es muy curioso porque muchas veces me pasa que cuando no me arriesgo ningún momento que pueda perder... Que no es un momento de luz, es un momento de comportamiento de animales o así, que pasa muy rápido. Lo que hago es dilatar el tiempo <laughs> innecesariamente, porque podría haber empezado por la que yo sabía que me iba a gustar más. Pero empecé a hacer ahí otras cosas, como <laughs> probando, y luego dije, venga, voy a hacerla ya porque ya, ya, ya saqué unas cuantas. Pero es curioso cómo a veces, sabiendo que lo, que lo estamos buscando y cómo obtenerlo, lo dilatamos, ¿no? Y está bien, porque van apareciendo otras imágenes curiosas que nos muestran el camino también. Háblanos un poquito de qué, 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 qué vamos a ver, qué proceso vamos a ver hoy día con esta imagen de susurros de árbol. Pues a, a mí me, me ha gustado mucho poner en conexión estas imágenes, no solo por el recuerdo y todo lo que trae la fotografía, sino por cómo un concepto, como el, el pensar una idea o cómo surge eh, pues el, el desarrollo. De, de este concepto que viene a partir de un regalo de la naturaleza, como es la brisa en el bosque. De repente empieza a soplar la brisa, empieza a salir el murmullo de los árboles y, se, y viene a mi cabeza que ya tenía el equipo guardado. Yo ya me había olvidado de hacer fotos. Ya dije, bueno, salió el sol, cambió la magia, <laughs> ya se acabó el amanecer, ¿no? Y a veces tienes que volver a sacar el equipo porque de repente encuentras un mensaje, un concepto y es el que te va guiando y a lo mejor sin él podrías hacer un hallazgo casual y decir, uy, qué bonita ha quedado, pues ahí te, uh -huh. ahí te quedas, ¿no? Qué bonita, me la guardo y ya está. Pero como vas buscando un concepto, vas buscando la imagen que mejor lo cumpla y entonces pues vas generando imagen hasta que dices, ya ya la tengo, ahora ya puedo parar. Pero pero es el propio concepto el que te está guiando. Eso es, eso es muy interesante para mí para mi forma de ver la fotografía. Vale, perfecto. Ya a ver qué ¿Qué más? Sal Saludos a Ivario. Mira, está Iván Ponte del grupo de estudios. Le mandamos un abrazo también. Gonzalo La Barrera que estuvo por ahí con nosotros en el primer curso de sintaxis visual que dimos. Eh, la Andrea Varilla, sí. no me acuerdo si la saludé o no, pero le mando un abrazo y un beso. Manuel Benavente, José Lu Torre, eh, Pepe García, nos saluda desde Afona, desde Buenos Aires. Eh, ahí está eh, Joseph Ferrer, Donato Fernández, Atskia. Arcaids, perdón, Barría, Antonio Martínez, Juan Enrique Díaz, en fin. Bueno, un buen grupito de gente. Está la Cintia Van también. ¡Ah, vale, qué bueno! Yo he visto que, que está feliz con su viaje, con, con esta nueva decisión que tomó. De, bueno, por lo cambió, que le digo hasta... pues cambió el planeta, se fue. Cambió el plan sí, sí. <laughs> se fue a otro lugar, qué bueno, a Costa Rica. ¡Qué maravilla! Ha compartido un par de imágenes muy bonitas y, y por lo sí. que se va leyendo, parece que está muy contenta con este desafío que le tocó. Debe ser o súper sea, valiente. Debe ser muy, muy valiente. Alguien que deja atrás el país ahí y se va a otro. Es que me parece muy fuerte. En esta época, sobre todo, que es tan difícil. Sí. Bueno, amigo mío, antes de empezar a dilatar, ya tenemos un buen grupo de gente saludando, conectadas. Eh, aprovechamos unos minutitos más, nos tomamos unos minutitos más para contar algunas novedades muy, muy, muy cortito de la casa de la fotografía y ya eh, te doy el paso a ti para que uno empiece a presentar el PowerPoint. Eh, lo primero es que tú lo mencionaste, ya salimos, generalmente nosotros estamos tratando de hacer nuestras transmisiones los días sábados, eh, pero eh, justamente nos tocó que ayer nos tocaba curso un curso de jurados que fue todo el día eh, a mí me tocó estar ahí al pie del cañón a las 4 de la mañana <laughs> por el cambio de horario pero fue un muy bonito grupo que ya si alguien nos está siguiendo le mandamos un saludo si alguien está conectado hoy día y, eh, y eh, tenemos por ahí algunas posibilidades de volver a imprimir, impartir este curso jurado, que yo creo que es una la cosa novedosa. Yo te confieso que cuando lo grabamos la primera vez, yo dije, es curso jurado. Qué raro, esto a mí no. Habrá gente esto para. Esto no va esto? a funcionar. <laughs> esto no va a funcionar nunca. <laughs> ya llevamos Pero, dos. <laughs> ya llevamos dos y eh, eh, en directo, digamos, más, más los diferidos que se van ofreciendo. Pero háblanos un poco de qué se trata este curso jurado y qué contiene y a quién, va, a quién va orientado. Porque yo lo encuentro muy valioso ahora que ya he podido ver el contenido. Bueno, sobre todo a personas que de una forma continuada o intermitente, pues suelen ejercer como jueces en fotografía. Pero claro, es un punto de vista como más objetivo y más evolucionado sobre el gusto eh, propio en la fotografía, que a cualquier fotógrafo avanzado o a cualquier formador en fotografía le va a venir muy bien, porque te da esa perspectiva como desde fuera ¿no? de las imágenes. Entonces, a la hora de valorar tu propia obra, pues esa objetividad que todos vamos buscando no, nos, nos es mucho más sencillo de encontrar. Luego tenemos una parte de prácticas que es muy bonito, que nos han pedido sí. que la ampliemos, porque todo el mundo puede ejercer como juez y puntuar la imagen de 0 a 100 puntos con unos baremos que damos. Y luego vamos viendo y, vamos, y les va dando mucha alegría cuando vamos empezando a coincidir y, a, y, a, y las puntuaciones se aproximan. ¿no? Y entonces dices, uh -huh. ah, mira, yo me he quedado en el mismo rango y solo me equivocan un punto o dos. Oh, oh. Es, es bonito, sí. Sí, es un ejercicio interesante. Cuando grabamos el diferido a mí me sirvió mucho porque yo confieso que me sentía preparado. Si alguien, o sea, no, no voy a ir a, a Férico, digamos, a un foto de evaluar, pero si alguien te acaba de Chile un concurso más pequeño de repente me decía, ¿te gustaría ser juez? Yo seguramente iba a decir sí, porque creo que he estudiado, que tengo un cierto criterio, pero cuando hicimos ese ejercicio de ver algunas fotos premiadas en hacia algunos años anteriores y, y me tocó poner nota, la verdad es que me sentí un poco frágil. Sentí que en realidad había que estudiar un poquitito más y había que prepararse porque no es tan fácil como parece. Es que es un material del que no hay mucho, no, no hay mucha información. Entonces, cuando a alguien le pide que sea jurado, no tiene ningún tipo de protocolo de cómo proceder, de preguntar si ha habido ya alguna descalificación previa de obra, de saber que tienes que verificar que esté bien. Eh, eh, pues eso, que, que, que hayan tomado la decisión correcta, porque al final no son jueces, son organizadores del certamen. Uh -huh. Entonces, si hay obra que la han descalificado porque no cumple bases, tú debes comprobarlo. Y hay una serie de pautas y de actitudes del juez, pues que, que no somos muy conscientes. Y, y yo creo que esa es la clave de que principalmente sean las federaciones de fotografía las que se han mostrado más interesadas, porque organizan ligas, cursos, uh -huh. organizan luego más concursos, más los cursos que ellos organizan casi siempre son de comentar fotos, de ver fotos y comentar. Entonces se quedan solo en eso. Luego, a la hora de ejercer como juez, eh, se encuentran con una velocidad y con una precisión que, que no esperaban. Según la cantidad de obra que tienes que ver y el tiempo que tienes, eh, pues puede pasar muy rápido todo esto. Vale. Mira, ahí está David. Eh, David López, de Fotografía Activa, también nos está acompañando. Y sí. él dice que tuvo la suerte de recibir ese curso en persona. Y es denso, dice. Qué bien. Sí, porque lo hicimos en Villena para la Federación Levantina de Fotografía en presencial, cuando aún nadie sabía qué iba a suceder un poco después. Mira, Félix Gil está aquí también acompañando, oh, así bien. que le mandamos un saludo. Estará trabajando en ¿Sí? su libro ahí a, a toda máquina. ¿Ah, sí? ¿Viene el libro, Félix? Está, está en ello, está ahí. Mírame. No, a lo mejor no quiere decirlo, pero ya, ya lo dije yo. Ya, ya lo he hecho hasta perder. Sí, no le va a molestar. Vale. Vale, mira, breves, breves de la casa y ya nos vamos contigo. Eh, uno, eh, estuviste dando unas charlas ahí en Fotopills hace un par de días atrás y eh, nos dejó una, un desafío ahí eh, porque te tocó dar la charla en inglés y en español y uh -huh. eh, nos empezaron a llegar muchos correos consultando justamente por la disponibilidad de cursos en inglés. Eh, tenemos ese desafío aquí anotadito y seguramente dentro de los próximos cursos que van a venir va a ser algún composición en inglés. Pero si alguien habla los dos idiomas no está viendo, o lo va a haber indiferido después de este, este mismo video, y con las traducciones que aparecen, subtítulos, le contamos que ya la web ya tiene traducción al inglés, es decir, eh, está la bandera arriba, entonces la bandera pincha la bandera. Para traducción y eh, le aparece todo el contenido en inglés. Los videos no, porque los videos hay que ya subtitularlo y estamos de a poquitito, pero vamos avanzando en ese proceso. Pero eh, lo que es el blog, por ejemplo, lo puede leer completamente en inglés. Así que es una invitación para quienes se manejan en ese idioma o ese idioma les es mucho más fácil que el español y hablan los dos a que se den una vuelta. Lo segundo eh, que quería recalcar es que tenemos el, una reformulación que me gustó mucho de las proporciones. Y no sé si no, nos puedes contar así brevemente porque grabamos hace poquitito un contenido sí. que tuviera enseñando el 2015 más o menos y que le sí. hicimos una revisión y se replantea. La idea ya me venía rondando porque yo sabía que había imprecisiones. Es decir, cuando salió por primera vez este artículo en 2015, creo recordar, ya tenía algunas cosas por revisar. Y era la primera vez que salía un artículo sobre proporciones, que yo sepa en el mundo que tratara 10 proporciones así, ¿no? Y recientemente en el curso directo que dimos de, de sintaxis visual, alguien nos dijo que, pues eso, que había cosas ahí para revisar. Y nos pusimos y entre los dos fuimos tirando del hilo. Cuando tú revisaste, se te ocurrió hacer estos rangos que los veo súper interesantes. En vez de a, a hablar de estos saltos de proporción en proporción, lo que hemos hecho es agruparlas en un rango, del 0 al 10%, del 10 al 20% y explicar muy bien cuáles de las conocidas quedan dentro de cada rango. Uh -huh. Y creo que se hace mucho más sencillo, mucho más fácil de adjudicar eh, pues ese eje a esa proporción, porque es el rango, no es exactamente decir hay un 15%, ¿no? Y creo que, que ha quedado muchísimo mejor. La verdad es que da gusto, cuando, cuando revisamos, reformulamos y regrabamos, se queda uno tranquilo de decir, bueno, pues esto va a durar unos años más hasta, hasta que alguien coja una calculadora sí, pero sí bonito han salido varios varios contenidos reformulados esta revisión re-revisión de lo que se plantea en el año y lo que has ido planteando en estos cursos han salido los puntos de contención que en algún minuto podremos contar ahí de qué se trata o el ratio del rostro que son eh, teorías completamente nuevas y que están ahí disponibles pero es interesante está a punto de reflexión de estar revisando las cosas y tratar de todavía sacarle un poquitito más de punta para, para que sean lo más precisas posibles Félix Hill es. dice que no hay problema con hablar del libro sino que al contrario lo agradece está dando el último empujón y está esperando las flores de primavera así que por eso yo sabía que no le iba a molestar porque no es un secreto <laughs> ya está en fase avanzada vale y bueno, sabes que seguro algo más se me está quedando, pero ya no me voy a alargar más y seguramente más, más tarde voy comentando. Así que si te parece, amigo, y si les parece a nuestros amigos que nos están siguiendo, que ya vinieron a escucharte, vamos a pasar a, eh, a revisar ese PowerPoint. Vamos allá, vamos a mostrarlo. Mientras vas haciendo la proyección, yo recuerdo entonces, a partir de ahora van a ver a José Benito ahí transmitiéndoles. Y yo voy anotando preguntas y cualquier cosa se las voy transmitiendo para que eh, vayamos aclarándolas cuando sea necesario. Muy bien. Bueno, pues digamos que el contenido de este webinar o de este encuentro va eh, un poco sobre el movimiento y la abstracción. Que yo creo que eso es lo que ha traído también a Félix, porque él está trabajando con flores un poco este concepto y seguramente muchos de nuestros oyentes están en lo mismo. ¿no? Bueno, se llama susurros del bosque, susurros de árbol, bueno, eh, un poco el concepto de que el bosque susurra o que los árboles se comunican entre sí. Está es realizada en un, en un pinar de pino silvestre, en un parque natural de la Sierra de Guadarrama, en Balsaín, en la provincia de Segovia y después de esas primeras horas de hacer fotos que pues que llegas casi de noche a la localización, amanece allí y llega un momento en el que bueno, parece que ya que ya, ¿no? Que ya la luz esta mágica se ha ido y pues se guarda el equipo, saca uno el bocadillo y, y bebe del arroyo y se pone uno ya en modo ya se acabó la foto, ¿no? Y de repente empieza a soplar la brisa, empieza a sonar el viento y empieza un poco esa magia de que los árboles empiezan a moverse un poquito de que se oye ese susurro entre las hojas y surge la idea en la cabeza de, de cómo sería una imagen que, de, pues, pues que muestre que los árboles están hablando, se están comunicando, que lo hacen, realmente lo hacen con unas hormonas que lanzan al aire y se comunican con eso. Bueno, pues de repente empiezo a pensar, cómo, qué curioso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos conectar esto? Y ahí empezaba, empieza un poco la, la fase de pensar la idea. Me tumbo en el suelo con la cámara, claro, saco el equipo, que ya lo había guardado, saco el equipo, me tumbo en el suelo con el angular y miro hacia arriba y veo pues, esto que nos fascina casi siempre, esto de ver cómo crecen los árboles hacia la luz, este tipo de perspectiva hacia ese punto central que es el cielo, y, y ya me quedo como fascinado, porque ya en sí, aunque es un nivel de expresión realista, el contenido es muy abstracto. Aquí no hay ejes muy definidos. Allí hay un montón de, de elementos que lo que hacen es crear esta, esta sensación de, de, de abstracción, de contenido abstracto dentro de la imagen realista. Entonces, metiendo en el suelo, me tumbo absolutamente en el suelo, sujeto la cámara a mano y decido que lo curioso, desde luego, es que haya guardado esta foto. Es lo más curioso del mundo porque no me dice nada, pero conecta con las demás. Bueno, entonces lo que quiero es empezar a mover la cámara para comunicar a los árboles en distintas eh, medidas, en distintas opciones. ¿no? Intento bajar la velocidad de obturación tanto como sea posible. Al principio, sin usar ni filtro ni nada, pues pongo el ISO mínimo, ISO 50. Diafragmo, pues aunque puedo diafragmar a F22, pues tampoco nunca recomendable, salvo que sea estrictamente necesario lo dejo a F16. Y voy bajando la velocidad de obturación para hacer la primera prueba, para ver qué tal sale, a un octavo de segundo. Y ahí puedo mover la cámara en círculo y también mover el anillo zoom y hacer, bueno, me dejan un octavo de segundo probar a ver eh, qué sucede. Pues que me doy cuenta que es poca velocidad. Es decir, necesito todavía más tiempo de exposición, necesito que sea todavía más lenta esa velocidad de obturación porque aunque ya esté moviendo la cámara, pues en un tajo de segundo, ¡pum!, el movimiento es muy pequeño, ¿no? No puedes, no puedes hacer ni siquiera un cuarto de vuelta, ni, ni mucho menos de la cámara de giro. Pero entonces pienso pues, que tengo un filtro de densidad neutra de 6 EVs y otro de 10, pero con uno de 6 ya sería suficiente, por lo que estoy viendo, y entonces ya puedo bajar más la velocidad, exponer más tiempo y mover la cámara de una forma más controlada y que el tiempo no sea un problema. Y bueno, pues eso que comentábamos al principio, que, que bueno, mentalmente pienso que con tres segundos y haciéndolo de determinada manera lo puedo obtener, pero empiezo a monear, empiezo a hacer un poco el tonto, ¿no? Y pongo aquí <laughs> muchos segundos, giro la cámara muy rápido y obtengo pues esta especie de, de espiral aquí abstracta, absolutamente abstracta, donde apenas se puede reconocer pues si es un bosque o qué es esto, si son cuatro árboles. No, no, no plasmamos realmente el concepto que yo voy buscando. A mí la foto me gusta y a la que le guste la abstracción, pues igual también le llama la atención. Pero en realidad no es lo que busco, porque busco un concepto muy concreto. Aquí ya tengo varios segundos y en el momento que disparo ya estoy moviendo la cámara. Es decir, no, no me espero a disparar para empezar a mover la cámara porque pierde un tiempo. En este tipo de abstracción tan loca, tan, <laughs> donde no hay referencia de la realidad, lo que hago es que ya estoy moviendo la cámara cuando toco el botón de disparo. Ya estaba en movimiento, ¿no? Y, y aquí lo que hago es hacer como giros, voy girando la cámara. Bueno, pues aquí claro, con la velocidad de moverla rápido y, y esos segundos, el nivel de distorsión de la realidad, el nivel de extracción empieza a aumentar, aumenta. Ya la escena de partida se queda atrás. Ya, ya no, no sabría, no, no sabría definir cómo era la foto antes de empezar a hacer toda esta extracción. Vale, pues estos son tres segundos moviendo la cámara en forma circular. Despacio, bueno, despacio, pero. <laughs> pero son tres segundos sin parar de moverse. Es decir, no me he detenido en ningún momento. Bueno, ya tengo la primera. Veo que tiene mucha carga abstracta y me gusta porque a mí la abstracción me gusta en sí. Eh, pero quiero, quiero buscar mi concepto. Quiero, quiero seguir profundizando en mi concepto de susurros de árbol. Entonces voy a probar a dejar la cámara un poquito de tiempo quieta para que plasme lo que hay detrás de todo ese giro, para que plasme los árboles. Entonces en esta siguiente toma, eh, como estoy tumbado en el suelo muy establemente y con la cámara pegada al ojo ahí, pues, pues puedo estar muy, muy quieto, ¿no? muy, muy firme. Entonces, bueno, dejo un segundo, disparo un segundo, uno y empiezo a mover los dos segundos que me quedan, empiezo a girar la cámara con cierta rapidez porque tengo menos tiempo y quiero inducir este movimiento de círculo, de conexión. Bueno, me gusta también mucho esta estética, pero todavía la veo demasiado abstracta para ser un susurro. También es verdad que la foto tiene sus años, ¿eh? tiene ya bastantes añitos. Y mi nivel de gusto por la abstracción pues también se ha ido desarrollando más. Pero bueno, esta, esta me gusta incluso más que la anterior y, y probablemente sea la que más me gusta ahora mismo de la serie. Bueno, aquí ya se va viendo un poco la escena de partida. Ya se adivina detrás del movimiento, pues que la foto aquella original, realista, subyace aquí detrás. Hay formas de hacer estas fotos y hay más formas. Eh, probablemente con una multisposición en, 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 en una foto fija de una velocidad de obturación alta y luego... Eh, con, con una doble exposición de otra, con un tiempo más largo y girando la cámara, podríamos obtener algo parecido. O sea, al final lo que, lo que importa en las fotografías no es el cómo, porque muchas veces hay más de, un, más de una forma, más de un resultado para ese cómo. Yo creo que lo importante en la fotografía es el por qué. ¿Por qué estamos buscando esto? Y todo este por qué viene de ese concepto, de que primero ha venido a nuestra cabeza un título, un mensaje, una idea. Y ahora se produce al revés, estamos buscando qué técnica y qué aplicación nos va a dar eh, ese resultado que estamos buscando. Bueno, en este caso hemos repartido el tiempo de otra forma, es decir, vamos a tener más tiempo la cámara quieta para que se vea más realismo en, en, en el fondo y luego durante más o menos la mitad de tiempo, la mitad del tiempo de esos tres segundos estamos quietos y el resto digo aproximadamente porque pues no tengo un cronómetro, yo estoy contando mentalmente, ¿sabes? Uno y, pum, y empiezo a mover. Y bueno, pues aquí ya voy alejándome de esa carga de abstracción, de esa mayor carga de abstracción, y encontrando ese grado de distorsión con cierta precisión de esa realidad que buscamos. Por suerte vemos que el momento, el concepto de momento no es tan fuerte, no se nos va a escapar, no se nos va a ir. Con lo cual podemos estar probando hasta que encontremos exactamente lo que estamos buscando. De hecho hice varios tipos de movimiento, incluso hice giro de cámara y zoom a la vez, solo zoom, estuve buscando varios efectos. De hecho al final veremos alguno más. Pero realmente me tengo que ceñir a lo que estoy buscando, que es que el bosque y los árboles susurran. Al final ya veo esta comunidad, ya veo estos individuos, ya, ya reconozco los árboles como 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 individualmente cada uno, como es cada uno, tengo ese grado de detalle, pero no pierdo esa conexión de líneas, no pierdo esa, esa especie de círculo que los une a, a distintos niveles, a distintas alturas. Esta fue mi original, mi, mi foto original que se llamó Susurros de Árbol y que, y que plasmó la idea que yo tenía en ese momento. Luego, curiosamente, montando esta presentación, pues me ha sorprendido ver que otras me pueden gustar más. Todo esto es only raw, lo que estáis viendo. Son eh, capturas de pantalla del RAW, del fichero RAW. Es para que veáis que, pues que seguramente les falte contraste y todavía se le puede sacar como más impacto visual, le falta saturación. Sí, es la foto tal cual, sin, sin ningún ajuste. Ya veis que está como muy comedida, como muy suavitas, como muy pastelones todavía, ¿no? Eh, luego, pues, ese, con, con ese con ese procesado, con un poquito de contraste. Podemos afinar lo que queramos. Sobre todo en la parte del negro. Quizá le falta un poquito de negro para que cobre fuerza y más sensación de nitidez y de, y de, y de contraste, claro. Bueno, Beritón, ya... No, no. sí, adelante. Te paso una pregunta que va, va un poco de acuerdo al, a la imagen que estamos viendo. Claro. Dice eh, Seid de Palacio. ¿Sobre qué eje gira la cámara? Es decir, si se gira sobre la rótula del trípode, ¿el resultado no, no. Final no guiaría centrado? Estoy a mano, es decir, estoy en el suelo tumbado y, y lo estoy moviendo yo así. No sé si se me ve, pero sí. sí. sí, sí es sí, decir, sí. yo estoy mirando hacia arriba y giro la cámara soy tratando de tenerla quieta. ¿Qué pasa? Que al ser un angular, ¿sabes? Es un 17, 40 milímetros, pues no sé, sobre 20. Imagínate que es un 20, una focal de 20 milímetros. Eh, claro, eh, es sencillo con un angular girarla uh -huh. y mantener un eje. Probablemente con un 70-200 en 200 milímetros no eres capaz de dejar quieto un punto, pero con un 20 milímetros mm, eh, sí, sí que eres capaz de girar la cámara manteniendo más o menos el centro quieto. Sí. Vale. O sea, Perfecto. en este caso no he usado trípode. Eh, el trípode lo utilizo mucho más cuando hay. Líneas verticales, como pues, un bosque de troncos de árbol desde enfrente, no desde debajo, sino desde a su misma altura. Y entonces quiero mantener esas líneas. Y entonces, a lo mejor, hago una foto de 30 segundos, solamente libero el movimiento vertical de trípode y voy haciendo ese movimiento de líneas borrosas con los troncos de los árboles. Pero en este caso, que es este giro tan tremendo, prefiero hacerlo a mano alzada, a mano libre, que es más sencillo. Perfecto, queda aclarado. Gracias. Vale, pues bueno, de las que hemos visto, esta va siendo la menos abstracta, voy quitando la primera de todo, que era realista totalmente. Quizá no te guste tanto el aspecto estético, dependiendo desde luego del grado de abstracción que cada uno busque. Las personas que les gusta la abstracción, esta le puede, les puede dejar un poquito más frío, o sea, a lo mejor les gusta la anterior o la anterior a, o la primera que vimos. Pero para mí eso ya representa, este proceso final, esta última, ya representa lo que buscaba ya me puse a afinar un poco el balance que estaba pasándome un poco de frío y ya busco un poco esa calidez de que los árboles son seres vivos y re realza un poquito más el verde el, el cielo que ya es azul de por sí, soporta muy bien que tú calientes la foto a 6500 Kelvin por ejemplo y ya veis un poco el proceso de, esa de esos giros a... y estoy seguro que muchos están pensando uy yo me quedo con la segunda, otro, yo me quedo con la tercera <laughs> pero para el título que tiene si fuera otra cosa, si fuera otro, otro concepto, es posible que las otras fotos lo cumplan mejor. Pero para susurros de árbol, en ese momento yo pensé que esa era la idónea. Y bueno, ya feliz con la idea, dije, yo qué sé, no voy a guardar la cámara otra vez para tener que sacarla así, si, si no agoto las posibilidades. Este concepto lo, lo explico mucho en los cursos, la sensación de agotar las posibilidades. Es decir, de que nuestra cabeza no sea el límite que empieces a pensar que si tienes tiempo ilimitado, la luz no está cambiando, no tienes ninguna prisa, estás a gusto allí, que estás oyendo el río, estás en la naturaleza. Bueno, pues piensa qué más puedes hacer, ¿Qué, qué, qué otra cosa puedes hacer. Y entonces me viene a la cabeza un poco, precisamente por el encuadre de partida, porque estás en la misma, el mismo encuadre de partida, en el mismo sitio, tumbado en el mismo lugar, empieza a pensar este concepto de, de qué es un árbol en esencia. En esencia, ¿un árbol qué es? pues es un ser vivo que busca la luz, que crece hacia el cielo, que crece hacia arriba. Es como una carrera lo que tienen los árboles por sacar la cabeza por encima de los demás y recibir el sol y poder crecer más deprisa. El que se queda atrás, el que se queda más abajo, pues le cuesta más crecer cada vez porque va recibiendo menos luz y menos luz y menos luz. Y al final un poco la esencia del árbol es crecer rápido hacia, hacia la luz, captar la luz. Bueno, pues esta es la idea que me está guiando ahora. Una comunidad de árboles que crecen en una dirección que es hacia ese centro que he dejado ahí como muy simétrico, ese punto central que representa el espacio libre, el espacio que hay sobre ellos. Y en ese momento digo, ah, mis atmósferas, mi niebla. <laughs> Así que un poco basada en la imagen anterior, eh, busco empañar un poquito el elemento trasero de la lente, del angular. Como hay esa brisa, hay ese viento, pues me ha costado, pero por eso lo estoy haciendo en el elemento trasero. Si lo estuviera haciendo en el elemento delantero, pues en esos tres segundos, en esos varios segundos en los que hago la foto, pues el efecto se iría. Eh, apenas me lleve la cámara a, a la cara para disparar, se, se va a ir. Entonces opto por hacer un elemento trasero, veo que en algunas zonas se ha ido, pero en otras permanece. Vale. Y entonces pues estoy añadiendo pues este factor luz o este factor, este momento, porque en realidad la niebla medida, este concepto que hemos visto ya en, otros, en otras ocasiones, es un poco dotar de momento atmosférico o meteorológico a, a un encuadre pues más estático, más carente de ese, de ese concepto de momento. Bueno, entonces fui empañando detrás, delante, paró un poquito el viento, seguía, empezó a hacer calor también por estar el sol afuera. Hice haciendo y fui haciendo bastantes, bastantes pruebas. De ella salió una que me gustó porque el efecto de la niebla me resulta creíble, parece como que esté ascendiendo con los árboles hacia arriba. Yo creo que esta es una de esas, he dicho el elemento trasero, pero en esta en concreto he puesto el elemento delantero. Puede ser perfectamente que fuera el elemento delantero, pero al principio no lo lograba. Al principio eh, me pasó un poco como en la pingüinera de, de donde estuve en Argentina, que, que el, eh, andaba allí, pero el viento me lo quitaba y apenas hice dos fotos y, y con mucho trabajo y eh, a, a, con mucho esfuerzo. Y bueno, pues se ve que en alguna de estas el, aguantó el tiempo necesario como que para crear el efecto antes de desvanecerse. Eh, bueno, pues el resultado final es esta combinación de, de movimiento para el nivel de expresión abstracto que estoy buscando con el realismo de poder ver que, es, que, que son árboles y que es un bosque. Vale, pues esta vez fíjate que conseguimos ser más breves que lo que normalmente somos porque prometemos que vamos a ser breves y luego estamos una hora y pico. Vale, <laughs> fíjate sí. lo que cambió la foto, el, el toquecito este de empañamiento. Sí, de tener sí, sí, una sí. imagen como muy realista no porque es abstracta porque está en movimiento pero digamos carente de, de, ese, de ese valor o de ese factor que es el momento de repente aparece esa, esa, esa no, ya es una neblina porque se iba el efecto muy rápidamente pero es como ese misterio de luz que, que, que le da algo a la foto Sí, yo eh, de hecho te dije, habíamos visto antes esta, esta, esta presentación y te dije que me gustaba esa última con un poco de neblina, me la imaginaba un poco girada, incluso en vertical, con estos troncos más oscuros ah, sí, eh, marcándole, marcando el eje vertical de la imagen. Eh, no, no he hecho la prueba, así que de ahí te lo voy a pedir a ver, a ver cómo se ve. <laughs> Muy bien, <laughs> sacas una más. Fíjate que, que la escena, que, que era algo que ya lo dábamos por perdido el día de decir, bueno, pues ya, ya parece que la magia se fue, ¿no? Uh -huh. Y de repente salieron más fotos, hay un montón de fotos. ¿Qué demuestra esto? Pues que somos nosotros el factor limitante, nosotros nuestras manías, nuestros tabúes, nuestras preconcepciones y, y no damos cancha a nuestras ideas. De repente la idea te cambia el escenario porque eh, no fotografía es la realidad, fotografía es lo que tú estás sintiendo o tú estás imaginando. Y aunque te bases en la realidad, pero no es la propia realidad la que te da la foto, sino la distorsión de esa realidad. Uh -huh. Yo estoy recordando, y con este recuerdo quiero también a aprovechar de hacer una dedicatoria especial de la transmisión de hoy. Eh, a nuestro amigo, eh, compañero, socio Cristian Ira Razaval, que él se ve poco, no se ve como nos vemos nosotros, pero está detrás de todo lo que es la plataforma, el funcionamiento, de que ustedes eh, hagan una compra, un curso, les llegue un comprobante, todo eso es, eh, es trabajo de él. Eh, así que quiero mandarle un abrazo gigante. Desde luego. Y también eh, desearle que vaya todo bien porque va a ser padre. Eh, yo creo que de aquí Debe. al próximo webinar no, no pasa. <laughs> vamos a hacer un vaticinio, vamos a hacer apuestas. Vamos a hacer apuestas, sí. Eh, va a ser una niñita, así que a Cristian y a Susa le mando un abrazo gigante. Y a, y a Benita, porque todavía no han querido soltar el nombre, así que yo dije, mientras no le pongan nombre, yo le digo Benita. <laughs> malo que eres <laughs> Así que <laughs> eh, bueno, el recuerdo. Estuvimos viajando el año pasado, en año pasado fue, sí a un bosque que nos gusta mucho, que es el... El Cristian no lo conocía, yo lo, lo invité y estuvimos dos o tres días por allá, un bosque que se llama eh, Santa Inés, que está en la cumbre de un cerro, aquí a como a dos horas y media al sur de La Serena. De hecho, hay un video en YouTube donde muestra un poco la serie de esa fotografía, con, se filtra la luz entre las nieblas, ahí está por si quieren buscarlo después. El tema es que lo llevé ahí y justamente íbamos buscando nieblas, íbamos a buscar luz filtrada, pero no pasó absolutamente nada. La niebla estuvo, pero no en los puntos que queríamos, estaba mucho más abajo. Y eh, en algún minuto nos tumbamos en el suelo, mirando hacia arriba, eh, comiendo algo, descansando, porque habíamos estado desde la madrugada y tratando de ver si pasaba algo. Y eh, vemos que ahí hay mucho viento, ni los árboles están bailando. Estaba moviéndose y el sonido, el sonido del movimiento de los árboles que son altos llenaba un poco todo el entorno. Y eh, sin, sin conocer la historia de la foto esta, eh, yo conocía la foto pero no la historia, eh, también me vino un poco lo mismo que te pasó a ti. Estaba mirando hacia arriba y de repente sin la intención de hacer foto de repente digo oye pero aquí los árboles están hablando el bosque está hablando se está está bailando más que hablando incluso mi concepto era está bailando está moviéndose así que agarro la cámara la sostengo y en vez de insinuar un movimiento yo dejo que eh, el mismo movimiento del bosque eh, que vaya insinuándose en la fotografía ya de ahí empezamos a refinar porque dijimos, ah, vale, ahora pongamos el filtro, démosle de 30 segundos de exposición, estaba probando con quizás 5 o 6, a ver, eh, más movimiento todavía, busco un, un, un árbol como eje que, que salga un poquito más nítido que el resto, en fin. Pero al, al no tener tan claro, salieron fotos interesantes, a mí me gustan, yo la rescataría dentro de mi archivo, pero creo que podía eh, refinarse más todavía el resultado. Pero al no tener tan claro el concepto, en el minuto que lo estabas trabajando, solamente estábamos buscando estética, lo dejé pasar. O sea, llegó un punto en que dije, ok, ya está, ya hice un par de pruebas, alguna, alguna habrá salido bien y, y, y bueno, ahí queda. Entonces, ¿qué, qué importante esto de guiarnos por, eh, por esto de un concepto que te hace no conformarte con la primera imagen? Porque seguramente hay varios, yo creo, por lo que hemos leído acá en el chat, hay, hay gente que le gusta la abstracción eh, y que seguramente la segunda o la tercera que mostraste que es muy abstracta, les hubiera encantado y con eso hubieran quedado contentos y ahí, se, y ahí se quedan, digamos. Pero la sesión no termina ahí porque en realidad esa foto puede valer para otras cosas, pero no valía para el mensaje o el concepto que te estaba guiando. Sí. Eh, a veces incluso eh, no debemos parar en la idea genérica, sino seguir un poquito más hasta definir un título. El título es algo tan concreto, tan cerrado, tan, tan, tan concreto que nos lleva... A afinar al máximo, es decir, ya hay detalles que dicen, no, no, si es este título, es este detalle ya no sirve. ¿Y, ¿Y qué sucede? Pues que en el proceso vamos haciendo más y más y más y refinando más y más y más. Y claro, todas estas imágenes, sin servir para este concepto, para este título, para esta, para esta idea, pueden servir para otras, efectivamente. Muy bien. Félix, eh, bueno, ahí me ha estado hablando un poco el libro, le han ido preguntando por el chat pero Bien. dice que eh, le ha gustado un poco cómo vas contando la experiencia y que él también tiene la tendencia a veces de borrar estas fotos intermedias y que a veces se arrepiente de, de no haberlas conservado. Eh, quizás, como digo, no van a servir para su libro o para, o para claro. mostrar como obra autor, pero siempre tiene alguna utilidad a la hora, por lo menos, de la formación. Eso es. Esta es la ventaja de la formación, que a veces lo que no sirve, lo que no forma parte de la imagen final, sino del proceso. Tiene también mucho valor para quien todavía no está experimentando estos procesos. Vale, tengo dos comentarios y de ahí empiezo a pasarte algunas preguntas. Eh, lo primero es que hace un buen rato Cintia confirmó que estaba muy feliz. Eh, a propósito, sí, que ya lo estábamos sé, hablando al principio de eso. La voy siguiendo, hoy subió unos vídeos muy bonitos. Luis Galvis, que estuvo con nosotros también en, en el curso de sintaxis visual y que él se dio cuenta de un detalle matemático y nos hizo notar en ese curso dice que ya vio el nuevo video de proporciones con calculador en la mano así que no puso ah, ningún no ha reparo, es así muy, que supongo es que muy, ¿qué pasó es muy discreto, no, <laughs> si tiene reparo nos lo mandarán privado pero ah, vale. que, que es bueno que haya otros ojos ahí mirando sí. <laughs> y muchas y... gracias Luis y de ahí rescato eh, una primera pregunta que vi, eh, está justamente aquí arriba, que es la Claudia Jorquera, que es una amiga acá de, de Rancagua, y pregunta, ¿es válido aplicar bracketing o solo aplicando habilidad técnica del fotógrafo para este tipo bueno, de técnica? El bracketing es eh, simplemente eh, un automatismo que le dices a la cámara para que sobre y subexponga una secuencia de fotos, pero yo como lo hago todo en manual, eh, ya estoy ajustando bien la luz, es decir, no necesito el bracketing para nada, ya, ya tengo una, una exposición correcta. El bracketing se puede hacer pues en estos casos de dudas, de, sobre todo personas que trabajan en, en, en algún automatismo de la cámara y tiene pues la intuición o, o, o incluso la certeza porque lo está viendo, que no está exponiendo bien y entonces una de las formas de salir así rápido del de apuro cuando no tienes mucha soltura con el modo manual es poner un bracketing que la cámara tome pues varias sobreexponiendo y subexponiendo pues un tercio dos tercios hasta un EV y hacia abajo igual y, y luego elegirla pero claro esto llega un momento que cuando tienes eh, esos momentos que no se van a repetir el poder eh, prepararte previamente ajustar bien la exposición y cuando sucede estar seguro que la exposición es correcta pues te da no sé como más precisión a mí por lo menos me uh -huh. da más precisión a mí eh, me, me da la sensación de que quizás la pregunta puede ir más que por el bracketing, por el apilamiento o por el eh, la multiexposición, por multi -exposición. La, es que la exposición. Sí, yo creo que haga claro. por ahí también la. Eso es eh, otra de que... las formas de conseguir esto es con varias fotos compiladas en una en la cámara. Eh, bueno y otras formas que es con el Photoshop que yo no lo uso pero habrá quien diga uh -huh. pues yo lo voy a hacer en Photoshop pues bueno entonces es otra opción pero, pero si lo quieres hacer en cámara. El, el, la multiexposición te permite hacer dos, tres, cuatro, cinco fotos y que las una en un solo row. Digamos, sume la luz. Eh, bueno, la luz, o tienes varias opciones dentro de la, del parámetro sí. de multiexposición, como elegir cuántas fotos son y qué forma de fusión es la que vas a elegir. Yo normalmente elijo el modo de luminosidad. Y bueno, pues eso, pues vas tomando, además puedes cambiar de lente en medio, al menos con mi cámara. Es decir, yo puedo hacer la primera foto de un paisaje. Eh, quitar el objetivo, poner el teleobjetivo coger la luna más grande, hacerle una foto y una tercera pues movida con otra velocidad. Todo uh -huh. esto lo, se puede hacer perfectamente. Sí, y hay un matiz porque ella preguntaba si es válido y la verdad es que en realidad la validez, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, la, la defines tú mismo como fotógrafo en el fondo. ¿Es válido para claro. ti o no es válido para ti? Las herramientas son herramientas y cada uno ve cómo claro. lo utiliza. Absolutamente, es decir, aquí el respeto absoluto. El, el que uno lo haga de una manera más o menos purista o, o sin retocar no quiere decir que los demás puedan usar todas las herramientas que tengan en su mano, porque al final la fotografía es un arte, un arte visual, uh -huh. y las artes no entienden de limitaciones ni de más que las que uno se, se autoimponga. Muy bien. Tony Soler eh, preguntaba si has probado girando el objetivo. Y ahí me entró la duda, me, me, quizás te refieres al enfoque y es un poco lo que vimos con la, con la última variante que hiciste, o sea, hacer un zoom y no algo así. No sé si se por ahí. Bueno, también hay una forma que es cuando empiezas a exponer, liberar el objetivo y moverlo, pero es lo mismo que mover la cámara, siento uh -huh. yo. O ¿Sí? bien lo que hago algunas veces que quiero espiral, es sujeto el anillo de zoom y mientras giro la cámara, a la vez, como tengo sujeto el anillo de zoom, estoy haciendo un zooming. Estoy haciendo un giro con zooming y estoy creando mucha sensación de espiral. Esto lo hago mucho con los bosques en otoño, cuando tengo esas masas de color naranja, amarillo, rojo. Bueno, pues ahí es donde utilizo esta combinación de zoom más eh, movimiento. Manuel Moreno nos pregunta: bueno, primero dice que fue una siesta provechosa por lo que ve, y eh, pregunta por eh, la vaselina. Si probaste eh, la, la posibilidad de la vaselina y yo he yo añado algo, ¿cuándo decides ocupar vaselina y cuándo no o cuándo te quedas solamente con añadir nieblas o... sí, bueno, el flujo por vaselina normalmente se aplica con algún tipo de, de, de filtro para no aplicarlo directamente a la lente, aunque no pasaría nada. Yo sospecho que no pasaría nada, que el baño protector de las lentes modernas es muy resistente existente y la vaselina luego se limpia y no pasa nada, pero yo lo aplico sobre un filtro V o skylight y tiene sus formas distintas de aplicarlo, es decir, puedes aplicar un efecto a toda la imagen, como son líneas oblicuas, curvas o bien puedes reservar parte de la imagen, que yo creo que la la gran ventaja del flu por vaselina es que tú te pones el, el visor directo en la pantalla de la cámara, empiezas a aplicar en algunas zonas, pues en unas hojas verdes, en un fondo, donde, donde tú creas que tienes que crear ese movimiento, ¿no? Y estás viendo como lo, lo que estás a punto de plasmar. Y puedes controlarlo, puedes decir, voy a difuminarlo un poco más o voy a retirar con el paño un poquito de, de este fluor vaselina. El caso es que lo llevaba encima, lo, tengo, lo, lo llevo siempre, llevo un, un estuchito ahí con, con la pastita esta de vaselina y un filtro. Uh -huh. Y, y prefiero hacerlo de la otra forma, prefiero porque esta difusión mórbida de las luces en las sombras que te da el flu, no siempre es controlable. No, no, a veces eh, te genera te puede generar destellos, te puede... Uh -huh. no siempre es controlable. Yo prefería hacerlo en este caso así. Eh, en esta ocasión no lo probé, pero tengo series hechas solamente con, con flu por vaselina y con otros líquidos eh, que no son vaselina, como aceites. Muy bien, perfecto. Vamos viendo qué más. Mira, ahí está Christian, estaba conectado, así que agradece <laughs> agradece el saludo, la dedicatoria. Muy bien. Eh, Ana María Casacordero, que me decía, Pablo, algo sí tenemos que hacer en la playa de Isabel. <laughs> tenemos, hay un sector aquí costero que está a media hora, más o menos 40 minutos. No, media hora de la casa mía y es en un sector rocoso donde hay es de difícil acceso. Eh, y hay caminos, pero son sectores que están empezando a cerrar los accesos, entonces es difícil. Y yo siempre cuando salía en camino norte de La Serena miraba hacia, hacia abajo y había unos islotes en el mar y yo decía, allá algo tiene que haber, pero era lejos. Y un día dije, ok, vengo con tiempo, voy a tratar de ver si hay algún camino y terminé agarrando un camino. Bajando. Ah, sí, ya me lo has contado una vez. Que Te conté una alguna vez, vale. Sí, sí. vale. Y ese, bueno, esa playa, a Ana María la llevé, he ido con Christian también que le gusta mucho y no tiene nombre, pero en realidad es un sector costero, o sí lo tiene seguramente porque se ve que pescadores van ahí, pero tuve la posibilidad de llevar a Isabel Dija ahí también cuando vino y quedó encantada porque había rocas de granito y el mar, algas, eh, todo su mundo. Y en honor y cariño a ella, le, le ahora le digo la playa a Isabel, el nombre que le puse, así que veo que Ana María lo retuvo y también hablamos del valle Isabel. Fíjate que este fue, este fue también un tabú que tuve que romper, el de ya está el sol fuera, hay más contraste porque mm. los árboles brillan más y no es un tipo de luz que yo esté cómodo con ella, yo estoy más cómodo con la luz suave que me condiciona menos. Y a veces, ¿ves? Eh, son manías, que lo digo muchas veces, ¿sabes? No tengáis manías, que a veces lo que, lo que has probado una vez y no funciona. A lo mejor en la siguiente, en otra situación diferente, sí que te está funcionando. Oye, ¿y en luz suave o con un atardecer, tú crees que esta foto sería lo mismo? ¿Hubiera funcionado? Sería lo mismo, lo que pasa que seguramente necesitaría después un mayor contrastado, porque fíjate que esta, siendo una luz dura. Eh, parece que se salieron con falta de contraste, pues imagínate con luz suave. Seguramente uh -huh. el rango dinámico de la cámara vamos, eh, nos ofrecería una foto con una luz suavísima, que igual queda preciosa, suave. Entonces, todo esto es verlo. Desde luego, menos saturación y menos contraste. Muy bien. Félix Gil dice que eh, no hay que ser tímidos, que siempre hay que arriesgarse. Yo creo que es un gran consejo, la verdad. Eh, yo quizás para la gente que tiene un poquito más de miedo o justamente cuando nos enfrentamos a situaciones como las que tú decías que no es el caso de esta imagen, en que se nos va el momento, en que está pasando algo que puede cambiar, vamos a tratar de asegurar la foto, la foto definitiva o la foto segura, la foto de ese momento y de ahí ya cuando la tenemos podemos empezar a experimentar y a probar porque si ya tenemos una para qué tenemos queremos hacer días iguales. Entonces empecemos a, a probar. Y mira que a probar me, he veces, ¿eh? me he arrepentido veces, me ha arrepentido veces incluso de haber hecho esa una realista. El no, por ejemplo, no sé, en la aparición de un lince, un puma o un, un animal emblemático, uh -huh. que sabes que tienes una, dos, tres fotos por hacer, no haberte jugado ya la primera a una atmósfera, a una niebla. A veces me he arrepentido. Es decir, si yo sé hacerlo, si sí podría haberlo hecho. ¿Por qué he hecho la realista? Si hubiera quedado mucho mejor la, la atmosférica. Mira. Pero no te da una cierta seguridad quizás decir, ok, pero ya tengo fotos de lince en mi archivo. Ya, pero todo el mundo tiene fotos del lince, pero lince con niebla bueno. no tiene tanta gente. Bueno, me refiero, muchos, hartos fotógrafos <laughs> tienen, pero de repente apareces tú con esa especie emblemática y una carga atmosférica que le da eso. Y a mí me fascina las atmósferas, Y si no, no hubiera desarrollado estas técnicas de cómo crear la atmósfera a medida. Uh -huh. eh, me fascinan tanto que a veces me arrepiento de decir, no, no tiene sentido tener este animal aquí con esta luz así, que podría uh -huh. haber hecho una niebla mucho más misteriosa. Y, Sí. Bien, déjame otro apunte eh, mientras voy bajando para ver qué más tenemos de preguntas. Eh, seguramente hay alguien que nos está siguiendo por primera vez y hemos eh, estado hablando de crear atmósferas, nieblas y seguramente dice va y esto de qué se trata. En casa-de-la-foto.com/slash-zona-abierta van a encontrar un video del webinar anterior donde hablamos. No, sí no fue el anterior, fue el anterior. El anterior, sí. 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 Donde hablamos justamente de esta generación de atmósfera. Y también en el canal de YouTube hay un video cortito, unos 15 minutos, también donde se cuenta la misma historia. Así que si, sí. si están un poco perdidos sobre eso, los invitamos a darle una mirada. Y agradecer a Esteban Argerich el, el envío de aquella foto haciendo la niebla con, sí, sí. con, con el pañuelo blanco. Sí. Y además, y... me está gustando mucho el trabajo de algunos. De algunos eh... Participantes del grupo de estudio Lenguaje del Arte, especialmente Aitor Badiola, Uf. está haciendo unas series muy, 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 muy bonitas de con multiexposición. Muy sí. bonitas. Sí. Mucho la verdad medio. es que yo no he considerado la multiexposición todavía dentro de mis posibilidades. No, no porque la descarto, sino porque no se me ocurre hacer nada. Pero cuando veo sus fotos digo, wow, aquí, aquí se justifica, aquí le están sacando provecho. sí Es precioso su trabajo. Sí, absolutamente. Eh, pregunta. Rui Loba. Eh, sí, Rubén Rui Loba. Para... Ah, va, perfecto. Asturiano. José Benito. En un video habla de que si estudias composición durante dos años tendrías un muy buen nivel. ¿Podrías dar unas pautas o comentar esto? Un saludo de Asturias. Sí, yo lo que digo es que si te lo tomas en serio de verdad y te pones una disciplina, imagínate que alguien durante cinco minutos cada día o durante media hora, una hora cada semana, se sienta con un libro, con apuntes, con buscando... Eh, contenidos de composición en dos años se aprende una barbaridad, pero una enormidad. Aquí tú también puedes contarnos tu experiencia, Paulo, pero por, porque en tu caso es más reciente. Yo sigo estudiando y sigo viendo uh -huh. libros de pintura casi casi a diario, pero pero yo, el cambio es tremendo. Es decir, de repente se te abre un mundo inexplorado, te alejas mucho del realismo del de digamos de las ataduras que te da el realismo de la escena, y entonces empiezas a pensar, vale, esto es lo que hay, pero yo qué quiero. ¿No? Yo quiero crear un momento de luz, yo quiero hacer no sé qué, yo quiero hacer una extracción. Y entonces haces lo que tú quieres, no lo que, sí. lo que estás viendo. Sí, y la verdad es que cuando yo conocí como la mayoría, supongo, de los que están acá, el año fotografía. Eh, lo, lo he contado, no sé si acá, pero un par de veces. Yo venía llegando el 2015 de la cordillera, de mi cordillera, con dos amigos, el Álvaro y el Diego. Y eh, en esos cinco días que estuvimos allá, en un lugar que yo conocía mejor que ellos, yo miraba sus fotos y decía: algo, algo está pasando conmigo, porque en realidad la foto, me gustan las fotos de ellos, pero no mis fotos no me gustan. Algo están viendo que yo no soy capaz de ver. Llegué muy frustrado de ese viaje y ahí fue cuando se me ocurrió buscar en YouTube eh, un año fotografía, o sea, perdón, buscar fotografía paisaje, algo así. Y di con, con alguna charla tuya, eh, me encantó y de ahí dirigí hasta el año fotografía. Así que ahí me fui y me atrevo a decir que en ese lapso, que yo creo que fueron un par de meses, tres, cuatro meses, que me dediqué a estudiar, o sea, no salía a hacer fotografía, dejé la cámara agotada y todos los días me proponía ver un video. Y video, pero con, a conciencia, es decir, eh, la hiperfocal. ¿Qué, qué, ¿Qué es la hiperfocal? Ponía pausa, me iba a googlear, la hiperfocal, y, da, 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 y entendí que era la hiperfocal, ahora puedo seguir. Entonces fui con ese proceso. Y cuando llegué a composiciones, que fue brutal. Yo creo que la, en tres, cuatro meses, mis fotos cambiaron, pero de la Tierra de la Luna. O sea, perdón, de, de la Tierra de la Luna. Sí, está, de la Tierra de la Luna, está bien dicho. <laughs> sí. Puede ser una, una forma de Queda bien. sí Queda bien, sí, sí cambiaron pero radicalmente radicalmente eh, esa fue la esa fue yo creo eh, más que asimilar conocimiento yo creo que la primera cosa que pasa es abrir la mente lo que dices tú eh, salir de todas estas ataduras absurdas de la regla de los tercios, de la ley de la mirada, que hay, no hay que subir el ISO, que las fotos tienen que ser nítidas, es que hay una cantidad de barbaridades que a uno se las repiten y uno las toma como consejo inocente, pero que en algún minuto los termina cargando como cruz. Y hay, hay algunos que te cuesta muchos años después dejar. Eh, entonces empecé a dejar esa atadura y me empezó a cambiar muchísimo. También eh, aplicaba el paisaje derechamente. Entendí que el paisaje no es cómodo. Es decir, eh, si yo quiero una foto con buena luz, tengo que estar a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana instalado en un lugar, caminando 5 horas cargando el trípode, eh, porque ahí es donde está la bonita luz. Si yo voy a las 4 de la tarde a un lugar donde no lleve trípode, no sé, no, no funciona de la misma manera. Todas esas cosas me cambiaron muchísimo. Y de ahí yo creo que en dos años... Yo me atrevería a decir que 2016 a 2019 los cambios son brutales. El 2019 para mí fue el año de despegue, al menos en que sentí que ya tenía una fotografía un poquito con un sello más personal. O sea, antes me gustaba lo que estaba haciendo, pero de repente empecé a explorar ya una, una mirada más subjetiva mía desde el 2019. Y desde ahí, cada vez que salgo, voy asimilando cosas o me voy acordando de, de frases. De repente estoy haciendo una foto y una frase me conecta. Ah, oye, mira. Me acordé de esto, lo pruebo y me funciona y, y de ahí es crecer y crecer y crecer y crecer y crecer y, y no parar. Por lo menos así lo he vivido yo. Sí, no, y en los cursos de composición que impartimos, que, que, en los presenciales que se impartían antes por lo menos, a, a las dos, tres, cuatro semanas alguien me escribía que, que ya empezaba a conectar estas cosas. Entonces, eh, las fotos que se hacían antes se siguen haciendo, pero la composición te da... Esa, esas otras que no sabías hacer o que no se te ocurrían o que no pensabas y de repente empiezas a hacer y notas cómo tus fotos van cambiando en cierta medida. Es decir, sigues haciendo lo que hacías y que sabes, sí, no, no olvidas de cómo hacer, ¿no? pero es que además eh, enriqueces en las salidas con muchos aportes nuevos que no pensabas que podías hacer. Yo creo que ese es, es grado de libertad y de, y de dominio del equipo te lo acaba dando la liberación que te trae la composición, porque muchos piensan que es la técnica la que te libera. Sí. Y la técnica es tan sencilla de aprender que si te pones en serio, es que en una semana ya no, ya no hay por dónde salir, ya, ya te lo sabes todo. Es la composición la que supone un abismo y, y es la sí. que trae el cambio de verdad, es la que de repente dices, estas fotos no puede ser que las, que las haya hecho yo. Y es sí, por la composición. Sí. sí, pero el problema es que no es el estado final entonces ya cuando llegas a un grado de composición alto, yo, yo siento, me siento cómodo al menos con mi imagen y con lo que consigo, eh, viene justamente lo que, los susurros de árbol, de esas imágenes que yo me estoy quedando quizás ahora, por ejemplo en la foto 2 o 3 que hiciste tú, que son abstracciones, que son bonitas, que tienen mucha estética, pero todavía no llego al susurro, de ahí es cuando te descubres todavía que la composición es un punto intermedio, porque es un camino para ya empezar a plasmar un mensaje, a tratar de... Contar Pero es que una no historia. queda mucho más ya. Es decir, el dominio de la composición es lo que debería llevar, pues no sé, eh, por lo menos un 70% de la vida de un fotógrafo. Lo que queda después es descubrir los mensajes, uh -huh. o sea, el descubrimiento del mensaje, los conceptos, los títulos, las ideas, el de qué quiero hablar. Y todo eso ya es pequeño al lado de la composición. Creo que el, el mayor abismo es de aprender técnica a saber muy bien componer. Y decir, haga lo que haga, me va a gustar. Porque ya sé lo que yo busco y ya sé lo que, lo que me gusta y lo voy a obtener. Cuando tienes esa seguridad, te queda un 30% por descubrir que, que no es tanto, que es esa parte del mensaje, de qué quiero expresar y de cómo lo voy a expresar. Vale. Mira que nos quedamos conversando nosotros acá. Déjame ir a algunas preguntas de los amigos. Sí. Que... Disimulemos, <laughs> disimulemos. <laughs> Ángeles López dice: Perdona, Benito, no recuerdo el libro que comentaste sobre hacer ejercicio, lo vi en un webinar. ¿Te, te suena? ¿No? ¿Sobre hacer ejercicios? Sí, el libro que comentaste sobre hacer ejercicio, lo vi en un webinar. A mí no me sí. suena, ¿no? te lo comenté por si a ti. O si sí. no, Ángeles, no, nos das un poquito más de pistas para. Claro, escribemos en si no te lo aclaráramos hoy, pero. Sí, sí. Yo lo que digo es que hay que ejercitarse en los elementos. Es decir, que una vez que conoces los elementos de la composición, en lugar de salir a hacer las fotos que ya sabemos hacer, es salir a descubrir los elementos y para qué se utilizan. Y entonces buscas un punto, lo utilizas como agente de equilibrador o marcador visual, eh, buscas una línea, lo buscas, buscas también su esencia, que es la del movimiento, la de ser un vehículo, llevarte a alguna parte. Y en estos ejercicios es cuando acabas descubriendo eh, pues que tus fotos son distintas y te gustan más que las fotos que ibas a hacer en serio de voy a hacer una buena foto, este, este, esta idea genérica con la que salimos al campo. Y a veces buscando los ejercicios regresas y dices, ostra, esto sí que es una buena foto y no, nunca, salió, nunca salió buscándola, ha salido cuando no la busco. Mercedes Burgos dice, a ver, o sea... A veces se puede buscar una historia con una o varias imágenes y otras te puede inducir a la historia una imagen. Sí, claro. Eh, 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 vamos, la inspiración viene de múltiples lugares. En este caso, fíjate que fue el sonido de la brisa. En otras es una foto, en otras es un cuadro, una pintura, en otras es una serie de pinturas, los que te trae un concepto, una idea, un desarrollo. Eh, vamos, múltiples factores. Lo, lo que es muy muy importante es eh, no dejarse vencer por el desánimo de decir ah, ya salió el sol y a mí no me gusta el sol. No, Estos son manías. Olvídate. Eh, seguramente se puede seguir haciendo. Busca soluciones. No, no abandones, busca soluciones. Y por otra parte, agotar. Es decir, eh, estoy disfrutando, están saliendo cosas. Eh, agota las posibilidades, prueba en vertical, en horizontal, con niebla, sin niebla, con vaselina, sin vaselina, trepidando sin trepidar, más trepidación aún. Y pasa un rato agradable ahí hasta que digas, oye, me tengo que ir ya porque se me acabó el tiempo. Bueno, pues ya te vas. Pero, pero agotar las posibilidades del lugar y del encuadre. Vale. Martín Grillo nos pone la pregunta del huevo la gallina. ¿Cuál es el límite de la abstracción a la realidad? No hay límite, es decir, hay fotógrafos que llegan al surrealismo y el surrealismo no tiene un sentido. Y mi recomendación, como yo enseño con un método, eh, y he descubierto que es muy frustrante que, que un fotógrafo se, se enfrente solo a la abstracción extrema. Y de repente dices, uy, yo esto de la abstracción lo quiero entender porque todo el mundo le está gustando abstracción y tal. Y yo me siento como ignorante, ¿no? Y de repente te compras un libro de venga, este me ha gustado porque parece que no tiene pies ni cabeza. Bueno, pues efectivamente, el surrealismo no tiene pies ni cabeza. Y puedes resultar muy frustrante que vaya una persona sola a ver una exposición de surrealismo y diga: esto no tiene sentido. No, es que te has metido de repente con algo que no tiene sentido. Empieza poco a poco a buscar imágenes realistas con contenido abstracto. Y, pero con ese anclaje al realismo que todavía necesitas, porque tu gusto no va a cambiar de la noche a la mañana. Y poco a poco entras en la abstracción, con una abstracción que tiene un sentido, como este. Tú sigues viendo un bosque, sigues viendo árboles y te estás susurrando. Esto tiene un sentido, pero podría haber agitado la cámara y haber puesto ahí eh, Vietnam, eh, bombardeo con Napalm. Y tú te quedas diciendo, oh, ¿y esto qué es? ¿Y esto, ¿y ¿Tengo que ver eso? Y entonces, eso es lo frustrante del surrealismo, que nadie intenta. Nadie se propone que esto tenga un sentido para nadie. Y muchas veces no hay título, no hay nada y hay una mancha en la pared y dices, Dios mío, esto ¿qué, uh -huh. ¿qué voy a entender de aquí? Nada, no puedes entender nada si no lo entiende el que lo hizo. Gabriela Alves, hace un tiempo pregunté a Benito, ¿qué me recomienda para comenzar a hacer alguna foto de naturaleza? Ah, eh, si le recomienda partir por agua, por tierra para comenzar en fotografía de naturaleza. Que sabe que no, no te gusta dar tips pero eh, le gustaría igual una orientación o no una opinión. Pero sobre sujetos, ¿qué sujetos buscar para hacer fotos? Me, me da la sensación de que puede ser eso. Yo es, buscaría móviles o, o como claro. el agua que tiene en movimiento. Depende de dónde viva. Si es una zona de costa, desde luego en las orillas, entre la roca y el mar, la arena y el mar, ahí siempre hay elementos que buscar. Arribazones, siempre hay elementos y fondos muchas veces. Y luego si vive una zona de interior. Eh, pues con los hitos paisajísticos más visuales son a ser los árboles y las montañas. Yo empezaría por buscar árboles y montañas, comprender que no solo son sujetos dentro de un encuadre a nivel compositivo, sino que son sujetos y también fondos. Es decir, que un árbol puedes fotografiar el árbol, o puedes fotografiar algo y el árbol es el fondo y hay un diálogo entre ese árbol y otro que están haciendo más pequeñito o una piña o un fruto de, de, su propio, de ese propio árbol. Es decir, ya, ya tienes sujetos y fondos cuando buscas estos elementos. Depende de dónde vivas, claro. Juan Vargas eh, dice que ha buscado material de Internet acerca de fotografía abstracta y técnica ICM, que vivo, he visto que que en inglés le han puesto esa técnica de intentional, intentional camera move, movement, algo así. Sí, nosotros en el año de fotografía y, el, y aquí hemos clasificado el movimiento de, un, de una manera distinta. Sí, 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 sí. El movimiento eh, eh, detenido, el movimiento inducido, la combinación de movimientos, hemos encontrado una forma de definir cualquier tipo de movimiento que se puede crear con el equipo y no necesariamente va a coincidir con, estas, con estos... Modos, sí, él, eh, él dice que ha visto mucho lo que es, eh, que siempre que llega a ese tema termina en retoque y pregunta si de modo purista eh, hay algún lugar donde él pueda buscar información o contenido de conseguir. Es que el purismo está muy poco extendido, me temo. Ojalá hubiera más, más foros y más contenidos puristas. En, en, el, en Facebook hay un grupo que se llama, es de la asociación eh, Fotografía en Estado Puro, que son todos puristas la asociación AFEP y el grupo se llama Fotografía en Estado Puro. En este grupo todo lo que, todos los paisajistas eh, son puristas y ahí pues seguro que puedes poner fotos, que te comenten fotos, ver fotos que no, ha, que no han sido retocadas. Yo desde sí. luego todo lo que hago evito el retoque, lo evito. Y eso es una limitación, es una limitación porque hay veces que dices con lo fácil que sería retocando. O, o esto no se puede hacer si no es retocando. Bueno, pues no hago esta foto. Pero claro, mi, mi convicción viene de la conservación de la naturaleza, de que todos los días me están pidiendo. Ahora viene de un enorme problema acá en mi zona, que son las enormes plantas solares. Y me están pidiendo vídeos y fotos para denunciarlo. Y hace poco me pidió Uge esta foto del arbolito con los aerogeneradores uh -huh. para conservación. Es, decir, es rara la, la semana que no me piden fotos para conservación. Y claro, todo el mundo entiende que son puristas y que no se va a generar ninguna polémica con estas imágenes. Muy bien. Eh, Manuel Ruiz, ¿blanco y negro para susurro de árboles y la abstracción no? en general? ¿Por qué no? Lo que pasa es que lo que, lo que sucede con susurros de árboles y con la abstracción. Es como, es como aquí Félix también tendría mucho que decir. La extracción, he notado que en alta medida va ligada al color. O sea, el color es como una excusa para la extracción o al revés. Entonces ahí hay una, una conexión muy fuerte que yo no me atrevo a romper. Eh, probablemente funcionara. ¿Qué sucede? Que el árbol es un ser vivo. Yo, yo quise dotarlo de calidez. Quise dotar esos troncos de, de ese cálido y el crecer hacia el azul para mí el color ahí sí que sí que juega ese papel emocional que no quiero quitarle que no querría quitarle pero no cuesta nada hacer una versión porque no es un buen apunte yo mismo estoy diciendo agotar las posibilidades y esta que está al alcance de la mano pues por qué no muy bien muchas gracias sí que la haré vale bueno hay algunos agradecimientos algunos comentarios pero voy avanzando un poco más rápido las preguntas para que no nos alarguemos tanto aquí abusando del tiempo de la gente Félix dice que estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar José Benito. Eh, hace un rato atrás sigue de que nunca intenta asegurar ninguna fotografía. Prueba continuamente diferentes opciones y todas son igual de importantes. Eh, a veces eh, resulta que las siguientes son mejores que la, que la primera que uno tiene. O descubres un hallazgo de casual que te muestra un camino. Con esa prueba dices, vale, la prueba no me sirve, pero he descubierto que hay un tipo de movimiento que nunca hubiera experimentado y, de, y, y descubres algo. Muy bien. Ramón H comenta que tiene los libros, eh, está con el primero de fotografía de naturaleza y que eh, en realidad ha descubierto que al principio él creía que llevaba un par de años haciendo fotos, pero llevaba un par de años haciendo, eh, apretando un botón. Y ahora, con todos estos todo videos y todo, entiende que hacer fotografía es algo un poquito más distinto. Es que no sé por qué nos meten en la cabeza que la fotografía es algo muy sencillo. Y no sé, yo por ejemplo, de, pequeño, de joven intenté tocar la guitarra. Y a los dos meses así dije, pero esto es muy difícil. Claro, cuando veo un concierto de Paco de Lucía, yo me quito el sombrero y, y le hago la ola y lo que haga falta. Y la fotografía debían enseñarnos que es algo parecido, que es algo complicado y que lograr el manejo de cualquier cosa, de un pincel, de un instrumento, de una cámara, es complicado dominar eso. Y entonces, claro, todo el mundo compra un equipo creyendo que a los tres días va a hacer unas fotos gloriosas. Y puede ser que sí, pero hace falta detrás una cultura visual muy grande para, para uh -huh. que suceda. Sí. Eh, Rafael Velasco, mira, ahí está Rafael, le mandamos un sí, abrazo. Sí, hombre, Rafael, nuestro amigo bueno, de Castellón. Así es. Me gustaría me comentaras un día cómo subir el ISO mucho, pero tener poco ruido si controlas la exposición. Lo comentaste, sí. pasa alguna desgracia. Sí. Bueno, esto es muy importante. Cuando uno compra el equipo, cuando uno adquiere una cámara o cambia de cámara y, y de repente llega algo que no sabes qué sensor tiene o cómo responde, es muy importante que pues el, el, el primer día ya hagamos unas pruebas, la pongamos sobre un trípode, empieza a oscurecer, se hace de noche y entonces haces unas fotos. Pues que te voy a decir de ISO, antes era una locura lo que voy a decir ahora, pero ahora no es tan locura. Pues empiezas en ISO 800. 1600, 3200 y va subiendo 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 subiendo. Yo lo hice con la 1 de X, que es la que sigo teniendo. Y llegué hasta ISO 40.000 y subí a ISO 80.000 y entonces saqué mis conclusiones cuando regresé, todas eso sí bien expuestas. Es decir, no sumemos a, a, a digamos a este ajuste muy elevado de ISO al límite de las prestaciones del sensor, el que quede oscura y tenga que aclararla. Uh -huh. Cuando aclaro una foto, el ruido se hace muy muy patente, más que doblando tiempo o subiendo ISO al doble. Vale, pues entonces, eh, cuando proceso estas imágenes, o si, si lo haces en cámara, lo que pasa es que te va a llevar más tiempo, pero luego cuando procesas las imágenes y te vas a la reducción de ruido y aplicas ahí la reducción de ruido que haría la cámara, pero que tú lo vas a hacer de modo manual, pues vas viendo dónde la nitidez se resiente, porque al final eliminar ruido es eliminar píxeles y eliminar nitidez. Entonces llega un momento en el que dices, mira, en ISO ochenta la foto se ha quedado lo que parece un cuadro, no me sirve. En ISO 40.000 ahí, ahí en determinadas ocasiones sí que me va a funcionar. Venga, en ISO 20.000 no hay ningún problema, lo puedo utilizar, puedo hacer fotos de aves volando con muy poca luz y necesito velocidad de obturación y así hice yo las pruebas. Y entonces pues, eh, bueno, lo sabe Pablo porque muchas veces comentamos técnica en los cursos. Le digo, pues esto será pues ISO 8.000, 10.000, abro la foto, lo miro y nos quedamos un poco ahí asombrados. Pero, claro, porque he hecho las pruebas en mi cámara y no se me ocurría poner ISO ni 80.000 ni 160.000 porque sé que son inservibles. Uh -huh. Pero enseño nocturnas. Mira, en, en la presentación de Fotopills, el, el arco delicado con la vía láctea era ISO 20.000 y alguna enseñé de ISO 40.000 y nadie dijo se ve ruido, <laughs> o sea que, que funciona. Sí. Pero hay que hacer este test. Hay, hay, hay que saber dónde está el límite de tu sensor. De ahí añadiría que hay un, hay un cóctel ahí que es un poco infalible eh, sobre la cámara que tiene que ver con la relación del tamaño del sensor, la cantidad de píxeles eh, y en relación al ruido. O si sea, yo me compro un Eso sensor es. grande pero tiene 60 megapíxeles, va a tener eh, mucha mayor complejidad de tratar el ruido que una cámara de 20 megapíxeles. Es. Pongo como ejemplo: yo tengo una Nikon D5. Que es una cámara que es la línea top de lo que es eh, la DCLR, o sea, las cámaras reflex, que nunca en mi vida me hubiera pensado comprar, porque hay cámaras que por la mitad de precio tienen 36 megapíxeles o 40 o 50 megapíxeles, eh, pero esta tiene 20 solamente, o sea, tiene el precio de 20 megapíxeles, que es lo que trae de una cámara de entrada, de la, la de 3200, por decir algo. Hice ese gasto exclusivamente por, la, por el... Por lo que me suma el ISO y bueno el sistema de enfoque pero en realidad el sistema de enfoque no lo ocupaba demasiado lo hice solamente por el ISO resignando la cantidad de píxeles y es que es una maravilla yo estoy haciendo fotografías ahora también impulsado un poco por lo, lo que hemos visto contigo eh, a 12.800 a, 12 a 16.000 cuando es necesario si tampoco hay que volverse loco y hacer fotos todo el día con 20.000 o 16.000 pero es que la cámara responde perfectamente en las situaciones adecuadas entonces te permite hacer fotografías que técnicamente son imposibles si no tuvieras el equipo que tienes en el momento de, eh, X. Como una foto, por ejemplo, un cormorán con la luna que hay ahí en el canal de YouTube que contamos un poco la historia. Mm. Eh, entonces ahí hay, hay una cosa que no te cuentan tanto esta relación de, de, de megapíxeles con tamaño sensor eso, eh, eso. y que sí es importante. Por ejemplo, un sensor APS-C o un full frame a la misma cantidad de megapíxeles, pues en el full frame tienen más espacio, con lo cual pueden estar más separados, calentarán menos la parrilla, serán más grandes y entonces pues tendrán, generarán menos ruido de luminancia y de crominancia. Eh, es una cuestión de cantidad y de superficie. Y luego nos sumemos tipos de ruido. Es decir, si estás haciendo estas pruebas a 40 grados en verano, le estás sumando al ruido de luminancia, al ruido de alto ISO. El ruido de crominancia, el ruido de calentamiento del sensor. Entonces tú andas haciendo pruebas, pam, 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 eso se va calentando, vas poniendo la pantallita, todo eso impide que la cámara disipe calor y al final estás trabajando con la cámara en unas temperaturas muy elevadas y estás generando ruido de crominancia y de luminancia de alto ISO mezcladas. Ahí es más difícil eliminar ese ruido, hay que pelear más. Por eso muchos fotógrafos nocturnos salimos en, cuando hace mucho frío, sobre todo en invierno. Planificamos las salidas a menos 3, menos 5 grados menos 10 grados muy bien eh, bueno, ahí salieron varios tips, varios varias, digamos, apuntes técnicos que le pueden servir a Rafael y ya sabe dónde, dónde ubicarnos si es que aún le persisten las dudas, así que ningún problema en ayudarlo con eso Voy viendo qué más tenemos ya para ir cerrando porque hoy día queríamos hacer algo más breve y al final <laughs> igual de largo que siempre. Yo he cumplido, <laughs> yo he cumplido, son los demás que nos ligan. Bueno, pero siempre un gusto estar compartiendo Bien. y con, eh, contestando un poco las preguntas. Déjame ver qué más tenemos eh, que sea como pregunta porque hay varios comentarios que agradecen, hay reflexiones sobre el tema de la abstracción, por ejemplo, eh, pero Mira, aquí por ejemplo tengo a Nubia, fotos. Nubia. Me dijiste una vez que, eh, que una vez en Guernica, que un pintor tarda 15 años en aprender composición. A mí me resulta complicado, llevo cuatro años detrás tuyo, espero un día eh, entre todos mi cabezota. <risa> <risa> Normalmente sí, era, era el tiempo que un estudiante pasaba con un maestro. 15 años en el estudio y empezaban claro barriendo y haciendo cualquier labor hasta que poco a poco iban cogiendo ya la paleta, ¿no? Pero es un proceso largo, aprender composición y, y, bueno, y aprender la técnica de pintura, claro, igualmente. Pero que es lo que decíamos antes, que nos lo explican mal, nos venden esto como que es muy sencillo y por el camino vamos descubriendo que no tanto. Y cuando comparamos la fotografía con la pintura, con la escultura, con la arquitectura y con otras artes, nos damos cuenta que nada es sencillo. Hacer algo muy bien, nada es sencillo, ni siquiera la agricultura ni nada que parezca sencillo lo es en el fondo. Sí, así es. Eh, ¿Qué más tengo? Mira, acá hay una pregunta interesante y se ve que Jacinto ha, ha estado estudiando por, por el tipo de pregunta. ¿Es la ausencia de ejes lo que define la abstracción en esta fotografía? ¿Es el movimiento o la combinación de ambos? La abstracción se define como la distorsión de la realidad. Eso es la abstracción distorsionar la realidad. La realidad de repente ya no tiene esa nitidez, ya no es la realidad, la hemos cambiado. En este caso ha sido el movimiento el que nos ha cambiado la realidad por la abstracción. ¿Qué sucede en la primera? Que sí que es realismo, porque veo los árboles, es una foto muy realista, pero su contenido es bastante abstracto porque no existen ejes, no hay horizonte, no hay ninguna línea marcada ni vertical ni horizontal, no hay un elemento que domine claramente en el horizonte, con lo cual el contenido, la estructura de la imagen eh, nos, nos, nos insinúa ese, esa abstracción, ese contenido abstracto. Pero el nivel de expresión, la intención es realista, es enseñar la realidad con todo su detalle. Ahora he elegido una porción de realidad que tiene pues, esa estructura abstracta, sí. ese contenido abstracto. Ahora bien, cuando quiero abstracción, necesito distorsionar la realidad. O la fotografía reflejada en un río, o trepido la cámara, o me busco un plástico y fotografío a través del plástico, o cualquier cosa que la distorsione, que ya no, de, ya no es la realidad, es la realidad reflejada o interpretada. Pregunta mía, y ya me quedan dos o tres más para contestar, pero pregunta mía. Esta imagen de susurros de árbol, ok, es un es realista con una carga abstracta, ¿cierto? ¿La primera? No, no, no ¿la, la final, la tuya. ¿O es no, la final abstracto? es abstracción. Ah, es abstracción, decir, vale, vale. eso no es la realidad. Tú no ves la realidad movida. Yo estoy diciendo la primera, el punto de partida, porque él dice si sí, sí. sí, pueden ser los ejes el, el, la causa de la abstracción. No, la ausencia de ejes de la primera foto que era realista, lo que nos lleva es que, a que el contenido es abstracto, sí, sí. pero el nivel de expresión es realista. Para cambiar a un nivel de expresión abstracto necesito distorsionar la realidad. Para distorsionarla puedo hacerlo mediante el movimiento, fotografiando en un reflejo, en, un, en el agua, en un cristal, a través de un vidrio sucio, a través de un plástico, de forma que lo que es la realidad la estoy cambiando, la estoy distorsionando. Esto ya es la abstracción. Y luego está eh, la abstracción extrema. Es decir, los, el cubismo, el surrealismo. Hay un grados más límites de la abstracción donde puede no haber ni siquiera un sentido. ¿Y tiene algún grado de.? De nivel simbólico, susurros de árbol, porque está tratando de representar el, con la conversación de los árboles, o la, solamente. Yo diría la que hay narrativa frente. visual, pero no simbología. Ya. No, simbolo, no hay símbolos, no hay. Está un poco insinuado ese círculo que los conecta, pero yo aquí me gustaría más hablar de narrativa visual para entendernos. En el momento que hubiera una cruz, o que hubiera, pues no sé, un símbolo inequívoco, ahí sí. Pero vamos, podríamos, si, si fuera algo tan sutil, encontraríamos simbología en todas las fotos. Y en realidad lo que estoy viendo son metáforas visuales, estoy viendo recursos uh -huh. de narrativa visual. Muy bien. Eh, mira, Félix Gil confirma que el color está muy ligado para él con la abstracción. Algo que hablábamos hace un ratito atrás. Claro. Mira a los impresionistas, por ejemplo. La corriente del impresionismo empezaron a pintar todos a mediodía para que no hubiera sombras. O sea, a mediodía y con el sol detrás. Esta luz que nosotros difícilmente buscamos para hacer nuestra obra era la que guiaba a los impresionistas, porque iban tan obsesionados con el color que la sombra les privaba de color. Entonces buscaban luces planas. Muy curioso. Eh, algunas preguntas y ya nos vamos a ir despidiendo. El, el, este webinar o charla o conversación, eh, ya a esta altura parece más conversación que otra cosa, <laughs> va a quedar en el canal de YouTube. Así que si vi que algunas personas llegaron tarde, se estaban lamentando, no se preocupen. Eh, colgando acá van a poder empezar a reproducirlo las veces que quieran. Así que pueden ahí volver a repasarlo sin ningún problema. Y eh, dos cositas más que, eh, que se me van a quedar por ahí. Francisco Muñoz hizo 20.000 con la es, con la D7200. Eh, yo te invito a probar, pero creo que va a ser disolucionante desde ya. No no, 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 he, no he probado la cámara, pero no creo que aguante la 7200. Yo tuve la D7000 y creo que 6400 era un límite en casos puntuales. 20.000 no me lo imagino, pero hay que hacer las pruebas y porque eres tú el que decide eh, a, tu, a, a tus propios gustos si te vale o no te vale el resultado final. No hay que descartarlo, porque si la cámara te da la posibilidad, no hay que descartarlo de raíz, porque puede que una foto eh, eches a perder algo de técnica, o sea, técnicamente eh, tenga alguna pérdida, pero quizás el mensaje es tan importante, ya hemos hablado de algunas fotos del, del Wordpress Photo, por ejemplo, y que tienen mucho ruido, pero que en realidad lo importante es el contenido más que la, la estética o la técnica. Entonces, hay que hacer un escalado de prueba 2000 ISO, 4000 ISO, 8000, 16000, 32000 y luego ver cuál dónde empieza a no servirnos para saberlo para tenerlo siempre presente. Muy bien. Niveles de expresión donde lo encuentro desde México. Pregunta Gerardo: vas a casa de la slash zona abierta. Y hace dos o tres webinars hablamos de niveles de expresión. De nivel abstracto, simbólico y realista. Eh, si no has creado una cuenta, en pocos minutos te habilitas y después tienes acceso a ese webinar y a todos los que hemos dado hasta ahora: PDF descargables, etc. Así que casa de la foto.com slash zona abierta. Ahí vas a encontrar ese contenido. Última. Tony Soler, el movimiento de los árboles con el viento, poniendo unos segundos, ¿es abstracción o realismo lo que consigues? O sea, no estás moviendo la cámara, sino que se mueven los árboles. Es abstracción igualmente. Estás plasmando algo que el ojo no ve y que no es real. Es decir, un árbol no lo percibes como dos, ni como tres, ni como, ni como una borrosidad. Entonces, el movimiento no lo estás induciendo tú, pero lo estás plasmando tú. En tu cámara. Es este tipo de movimiento que no es inducido, que es un movimiento del sujeto, es un movimiento dentro de la escena, lo que estás plasmando con esa velocidad de obturación. Entonces no hay diferencia en ese sentido. No, no hay gran diferencia. Estás distorsionando la realidad dejando que la realidad se mueva. Cuando, como cuando fotografías el agua. Si fotografías el agua y el agua fluye y todo es un borrón blanco y no sabes lo que es, tú no ves así el agua. La estás distorsionando. También podrías hacer un efecto muy, muy parecido en un agua más quieta, pero moviéndote muy rápido la cama. Y, y al final saldría algo muy parecido. Pero en el momento que distorsiona la realidad y la realidad deja de ser lo que tú ves y lo, y lo, que, y lo que los demás perciben, ya la estás cambiando. Ya es abstracción. Luego pues, hay medidas dentro de la abstracción. En, en, en las últimas fotos de susurro de árbol, la abstracción era mucho, mucho menor que en las primeras, donde había muchísimo más movimiento. Ahí ya depende pues, del gusto de cada uno. de... De ese nivel. De, de Fíjate, la primera prueba la hice con una con un cuadro que encontré de una bailarina. Y entonces la fotografía, un treintaavo, moviendo un poco la cámara, un quinceavo, un octavo, un segundo, dos segundos, cuatro segundos. Esto lo hice en San José de Costa Rica, con la asociación de ella. Y enseñé todo esto, y bueno, y el 90% de personas se quedaban en una que todavía se veía la bailarina y estaba como borrosa. Y yo ya me quedaba con alguna más abstracta. O sea que esto muestra un poco esa evolución ese gusto por lo abstracto que seguramente pues Félix y otros, otros autores que ya están metidos en la abstracción han ido notando como de repente lo que no les gustaba tanto al principio ahora no les gusta mucho, porque es mucho más abstracto ya han evolucionado el gusto vale, muy bien Aquí ha contestado y veo que están empezando a llegar algunas preguntas justamente sobre niveles de expresión, pero los invito, van a encontrar las respuestas ahí, porque si no lo alargamos demasiado. En casa de la slash zona abierta, ahí va a estar el webinar y los invitamos a revisarlo, ahí van a encontrar un poco la clasificación y los matices eh, al respecto. Amigo mío, ha sido un gusto como siempre. Eh, dejarle el abrazo al Cristian que, sí. que seguramente por ahí nos siguió y <laughs> la enhorabuena así es nos bueno, encontramos en 15 días más, si es que no llegamos venga. a tener curso ah, vamos perdón. a traer una presentación sobre retratos muy emocionales muy, emo muy emotivos que se han plasmado en un libro, y voy a traer el libro para que lo vean eh, en exposición y vamos a visitar la web de una asociación porque es un proyecto de retratos, de recuperación de la memoria de, de las mujeres que vivieron en las urdes, que vivieron y que algunas viven, solo que tienen 102 años, 90 y tantos y fue absolutamente increíble fotografiar a estas personas en blanco y negro, buscar esa dignidad de sus miradas yo creo que les va a gustar, traemos un vídeo con música, traemos la visita a la web y un, y un powerpoint y trataremos de no estar mucho tiempo, salvo que ustedes nos <laughs> animen hasta un rato más muy bien, entonces ya está lanzado el spoiler en 15 días más. Sábado domingo vamos, vamos, a, estar, vamos a estar confirmando, como digo, a veces tenemos curso y vamos, eh, digamos, modificando el día, pero 15 días vamos a estar acá. Eh, viendo retrato, algo que no se ve mucho de José Benito Ruiz, pero los invitamos porque va a estar muy interesante y realmente es una, sí. las presentaciones son muy emotivas. Retrato eh, y proyecto, ¿eh? El, el proyecto. A, aquellas personas que estén haciendo un proyecto, aquí van a poder preguntar sobre el desarrollo de un proyecto. Está hecho desde una asociación que se llama Alma Urdes, que yo, yo he sido como el engranaje de decir, tiene que venir un fotógrafo, vamos a buscar a este. Pero ya estaba todo hecho, ya tenían los modelos de contratos, todo, todo, todo organizado. Muy bien. Invitaciones. El lunes nuevo artículo en el blog, el miércoles nuevo video del canal de YouTube. Eh, te toca, no me toca a mí, eh, vamos a viajar a la cordillera esperar la salida de sol, o entonces la la puesta la salida de luna, y de luna. Eh, en 15 días más entonces eh, webinar y atento a nuestras redes, a casa de casa de la foto, casa de la, foto, la casa de la fotografía oficial para que nos sigan en Instagram, eh, en YouTube, en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos aquí lo dejamos. Un gusto haber estado con todos. Igualmente. Abrazo, abrazo grande a todos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. Chao.